miércoles 10 de julio del año 2024. Y la liturgia de la palabra nos propone el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, los versículos del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús llamó a 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que se nos propone en este día es muy especial, porque si escuchamos la llamada de los 12 apóstoles, esto dice mucho para nosotros. ¿Y qué podemos tomar de este Evangelio para nuestras vidas? Lo siguiente: Dios nos llama con nuestro propio nombre. Dios nos tenía pensado desde antes de que nosotros naciésemos, y antes de nuestro nacimiento ya sabía cuál era nuestra misión. Pero hoy este Evangelio nos dice que, aparte de todo eso, nuestro nombre lo dice el Señor. A cada uno nos ha llamado por nuestro nombre. Todos hemos sido llamados por Él. ¿Y a qué nos manda? Nos manda con una misión concreta. Nos manda para que con autoridad anunciemos su Evangelio y su palabra. El anunciar la palabra de Dios no es tarea solamente de sacerdotes, de religiosas, de los consagrados, no. La tarea de anunciar el Evangelio es de todos los cristianos, de todos los bautizados, de todos los que creemos en las palabras salvadoras de Jesús. ¿Y a quién nos manda? A los que están más lejos. Por eso, es la invitación que la liturgia de la palabra nos hace en este día, a que nos pongamos en pie, oigamos el llamado que Jesús nos hace con nuestro propio nombre y salgamos a evangelizar, salgamos a donde están los demás, salgamos donde están los más alejados a anunciar la palabra salvadora del Señor. Que sea el Señor el que nos ayude, el que nos ilumine, el que nos dé esas fuerzas para poder salir al encuentro de los más necesitados. Quizás también nosotros debemos escuchar el mensaje de la palabra del Señor que muchos hermanos vienen a proclamarnos, porque esa oveja descarriada puedo ser yo la que necesita escuchar ese mensaje de salvación. Que el Señor nos ayude a seguir nuestro caminar y a sentirnos llamados cada día por Él. Feliz y bendecido día.